Bienvenidos a otro episodio de Conexión PYME, esta vez por Noticel. Mi nombre es Carla Sustache. Y yo, licenciado Eddie López. Le pedimos disculpas por el atraso, tuvimos unos problemas técnicos, pero usted sabe que estamos en vivo, con pandemia, en plena Navidad. Las excusas pueden llegar de aquí a cabo, pero aquí estamos listos para darle lo mejor de nosotros en esta nueva entrega que tenemos de Conexión PYME. Este programa está dirigido a enfocar todos los esfuerzos para que todos los puertorriqueños conozcan la importancia de apoyar a nuestras empresas locales. Y también siempre vamos a tener nuestras historias de éxito en la calle, así también como entrevistas acá en el formato de estudio, donde les vamos a dar estructura no solamente para el empresario, sino aquella persona que está pensándolo todavía si emprende o no. Hoy tenemos un super programa, tenemos dos colaboradores de Conexión PYME, que son el licenciado Rubén Ayala, y tenemos a Melvin Quiñones, ambos expertos en desarrollo de negocios, y tenemos una super historia de éxito empresarial, de cómo un PYME se reinventa en medio de esta pandemia. Así es, así que yo creo que deberíamos pasar ya a verlo, porque está de la mar interesante, así que esperemos que les guste. Comenzamos con Conexión PYME. Conexión PYME, nos acompaña Melvin Quiñones, él es asesor de negocios y presidente de Entrepreneur, y en esta empresa tiene esta división especial que queremos que nos cuente todo, que se llama contabilidad comercial. Bienvenido. Hola, Carla, y gracias por la invitación. Y aquí estamos, esta nueva temporada de Conexión PYME. Me alegra mucho que estés con nosotros, joven. Melvin es un joven emprendedor, súper fajón, y siempre está apasionado de la empresa local. Y como parte de su compromiso, su empresa, Contabilidad Comercial, pues ofrece apoyo a los comerciantes que no tenemos tiempo ni podemos estar tomando el tiempo para trabajar, para poder estar haciendo todo lo que es el papeleo y la contabilidad de un negocio. Pero Melvin está hoy invitado aquí porque queremos que nos cuente cómo es el ambiente para hacer negocios ahora en medio de una pandemia, cómo ha transcurrido estos últimos meses, y que los puertorriqueños, muchos hemos escuchado de que los negocios han cerrado, pero hay muchos que están abriendo y otros que se están reinventando. Entonces queremos que nos cuente. Gracias. En efecto, sí. Ha ocurrido una modificación en la forma en la que se hacen los negocios en Puerto Rico, y a mi juicio siempre lo resalto, que algo positivo que ha traído la pandemia es, en efecto, que ha tenido que la gente reinventarse y llevar los negocios a la tecnología. Para que tengas una idea, Ayala, que ya mismito viene por ahí con Ernie, tenemos la dicha de que antes de que se diera la pandemia ya habíamos movido nuestros negocios a la tecnología. Uh-huh. ¿Y cómo lo hicimos? En efecto, pensando en hacer los servicios accesibles de manera remota a los comerciantes que regularmente están metidos en el negocio, quieren hacer y echar adelante sus negocios. Y en efecto, lo que hicimos fue mover esos servicios a la tecnología. Él era uno de los que siempre me decía, métele caña a eso para que salga la contabilidad a través de internet. Exacto. Así, ¿cómo podemos proveer los servicios en línea? Y lo movimos antes de la pandemia, pensando en cualquier progreso que pudiera venir en la tecnología, y algo positivo. Son dos cosas. Primero, que los negocios se han dado cuenta de la importancia de estar al día, de cumplir y de administrar adecuadamente los negocios para su empresa, ¿no? Claro. Y lo segundo, que el gobierno se ha movido, y los empleados ciertamente han sido súper diligentes en este proceso de adaptarse en esta nueva necesidad, y nosotros poder acceder a esos servicios de manera remota. Se ha abierto esta ventana de oportunidades, tanto para los empresarios emergentes y empresarias emergentes, que muchos negocios también han abierto, tampoco es que muchos han cerrado. Los que no han podido reinventarse ciertamente han tenido que buscar la forma de o acomodarse ante las nuevas necesidades, o también, volvemos a lo mismo, abrir otros negocios. Y eso sí ha ocurrido. Se ha abierto también muchísimas oportunidades para negocios desde la casa. Y eso ha ocurrido a personas que estaban desempleadas, se vieron sin tener ingresos recurrentes y se reinventaron. ¿Y cómo uno se reinventa? Pues haciendo el negocio desde la casa. Tenemos las herramientas en Puerto Rico para hacer los negocios desde la casa o desde lo que se denomina los coworking spaces, y cumplir tanto en permisos y en contabilidad
de cómo hacerlo adecuadamente para estar al día y cuando ocurran este tipo de cosas, recibir los beneficios que ciertamente da el gobierno, ¿no? Sí, que fue súper crucial en este periodo de pandemia tener los documentos comerciales al día para poder beneficiarse de lo que eran los incentivos y las ayudas que ofreció el gobierno. Persona que no tuviese permiso al día, persona, ¿verdad?, comercio, que no pudo beneficiarse de esto. Perfecto. Y que de eso nos va a estar hablando un poquito el licenciado Rubén Ayer, Eddie López. Y quiero esto retomarlo de los negocios en línea, porque la semana pasada nos acompañó Alan Taveras de Brands of Puerto Rico y presidente de la Asociación de E-Commerce de Puerto Rico, junto a Beth Seguino. Y él estuvo hablando de que se vislumbraba que el periodo de desarrollo de negocio iba a ser de 10 años en que Puerto Rico, ¿verdad?, pudiera establecer esto, un mercado online sólido. Pero ese mercado de 10 años con la pandemia se redujo y en meses ya estamos ahí compitiendo. Entonces es bien importante que se resalte que establecer un negocio online también conlleva esto, unos documentos comerciales, que no es que usted abra un negocio, una página en Instagram y comienza a vender sin esto rendirle al gobierno ni notificarlo. Mira, para que tengas una anécdota, y esto ocurre constantemente, y esto es bueno para beneficio de quienes están comenzando negocios. ¿Qué pasa? Muchas personas comenzaron a hacer ventas en línea, y ventas en línea, y a vender, y a vender, y a vender ropa, calzado, artesanías, etcétera. Pero ¿qué pasa? Compraban en el mercado, compraban a sus suplidores, pagaban el IVU. Cuando revendían, tienen que cobrar el IVU por obligación de ley. ¿Qué pasa con esas personas? Pagan dos veces el IVU. Si por lo contrario hubiesen hecho adecuadamente el registro en el Departamento de Hacienda, habiendo obtenido el certificado de revendedor y exención de IVU municipal, podían beneficiarse de un crédito, que el IVU que pagaste en el inventario te lo reducen en la planilla y es un ahorro. Al día de hoy tengo clientes que han venido, que han estado pagándolo dos veces. ¿Y qué pasa? Las economías que hubiesen generado de haberlo hecho correctamente sobrepasan $3,000-$4,000. ¿Por qué? Porque no lo hicieron correctamente desde un principio. Cuando yo les muestro con evidencia, en números, en dólares y centavos, que pudieron haber tenido un ahorro habiendo hecho correctamente una inversión de quizá $400-$500 en 600, 700, depende del tipo de permiso que necesiten, un permiso adecuado, una patente correctamente registrada, y obtener el certificado de revendedor en Hacienda, se ahorraban $4,500. Claro. ¿Ves por dónde voy? Es una inversión y además es los pasos seguros para hacer, porque no puedes establecer un negocio al pipipío, como decimos, te tienen que establecer un negocio con todas las de la ley para que lo puedan proteger, para que se puedan beneficiar en opciones como esta. Y para eso pues es que existen negocios como el de Melvin, contabilidadcomercial.com, para que lo vayan llevando de la mano, porque uno puede tener, yo llevo en esto más de 12 años trabajando por mi cuenta, todavía yo no sé bien nada de la contabilidad, si no fuese por mi contable y Belín, yo no sé qué sería de mí, pero así como yo, trabajan un montón de profesionales en diferentes ámbitos, que porque seas abogado, médico, diseñador gráfico, relacionista público, pues estás trabajando en lo tuyo todo el día, pero en la materia de la contabilidad y la papelería comercial y todo lo que es permisos y nuevos reglamentos, porque todo esto cambia tanto constantemente, que si tú te quedas con lo que conociste cuando estableciste el negocio hace 12 años, estás súper atrás. Tienes este permiso hasta el SURI, que no es. Sí, ciertamente. Tienes el registro comercial de rojo, sí, etcétera. Mira, ahora otra anécdota, porque te podemos estar aquí toda la noche hablando de todo esto que ha pasado en toda la pandemia. Cuando empezaron a dar los incentivos, me llegó una persona, no me ha llegado el link. Y entonces yo digo, ven acá, ¿qué color es tu certificado de registro de comerciante? Pensando de que me dijera, es multicolores. Y me dijo, no, es rojo. Y eso cambió hace años. Y ahí nos dimos cuenta que no estaba cumpliendo. Pero nada, lo corregimos, le dieron el incentivo y comenzamos entonces. Sí, porque el desconocimiento también puede hacer que el comerciante entienda que está cumpliendo y en realidad no. Así que llame a los expertos. ¿Dónde te pueden conseguir, Melvin? Pues miren, pueden acceder a contabilidadcomercial.com y ahí tienen el acceso a toda la información de contacto y servicios que podemos ofrecerles. Y es un buen ejemplo de cómo una empresa de servicios se reinventa y está online. Correcto. Así que el que nos esté viendo, que tiene también su negocio de consultoría, ¿por qué no hacerlo online? Siguiendo, ¿verdad?, modelo de contabilidadcomercial.com. Gracias, Melvin, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Deseamos siempre lo mejor en esta Navidad y en el próximo año. Y así sea siempre para ustedes también. Gracias. Gracias, seguimos en Conexión Viva.
Mira, nace la necesidad de tener un lugar donde tomar cerveza. Yo trabajaba obviamente como gerente y pues tenía mis beneficios, ¿verdad? De un buen salario y me gustaba salir y pues me gusta exponerme a cualquier tipo de spot, el cual pues, me pusiera en riesgo a mí o, ¿verdad? Y decía contra existir algún lugar donde no pueda ir, que no son restaurantes, y me pueda dar una buena cerveza artesanal del barril y me la pueda disfrutar en un tiempo con gente alrededor mío, que esté en el mismo lugar que esté yo, podemos compartir una buena conversación que sea, ¿verdad? De calidad o que tenga esencia. Que tú vas a los lugares, vete, y como entra te va. Y pues no hace sentido a ese punto que quieres dentro de la cerveza, pero no te sientes cómodo con el ambiente que está alrededor tuyo. Pues en ese enfoque de buscar algún sitio donde no encontraba ninguno, casi nunca, pues decidí montar mi propia boutique de cerveza artesanal. Abrimos en el 2017, agosto del 2017, un mes antes de María. Esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo comparas el impacto de Huracán María con el impacto que estás viviendo con la pandemia? Bueno, Huracán María realmente al principio pues faltó recursos, agua, luz. Yo creo que fueron los más que influyeron, realmente, además de que hubo una ley seca que estaba salvada hasta las 7 el toque de queda. Pero yo creo que una vez luego de que eso, ¿verdad?, lo cancelaron y todo era normalidad, aunque los recursos de luz eran un poco precarios, pues siempre mi negocio estuvo lleno, gracias a Dios, había un tráfico de gente, a diferencia de la pandemia, que realmente es riguroso el no vender alcohol, y este es mi negocio, sobrevive sobre eso. Yo creo que sí, la pandemia ha sido un poquito como que me ha hiteado más que el mismo huracán. Pues mira, desde que yo monté el negocio, yo siempre tuve la expectativa de montar, yo siempre tuve como una cocina abierta y tuve, siempre me reinventaba con algo diferente. Pero lamentablemente nunca dábamos con lo que era, ¿verdad?, el nicho que realmente estaba llegando a mi negocio en cuestión de lo que era la picadera que tenía. Siempre tuve la idea de montar pizzería porque siempre papá vino a la par como el hamburger, ¿verdad? Entonces yo dije, este último toque de queda fue como que bien detonante porque realmente era para que yo cerrara por completo y yo no podía dejar, yo tengo muchas cosas que pagar y no puedo quedarme pillado por unos días. Me senté, vendí mi equipo en el meantime dentro de pandemia, vendí el equipo de la cocina que tenía, me certifiqué como pizzero, cogí, busqué una persona que me dio ayuda, me certificó, estuve casi un mes trabajando, haciendo mi masa, mi receta, y me preparé. Y yo dije, mira, pues ahora es el momento de darle para adelante y a montarme como restaurante, porque no voy a seguir esperando a ver qué va a ocurrir. Y yo no como que le manos atadas, porque realmente yo no monto un negocio para que me lo cierren, sino para que sea productivo y a la larga tenga un buen futuro, como has tenido hasta ahora, dentro de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y pero hoy en día pues tenemos pieza rústica. Si puedes ver, el lugar está realmente lleno con gente que realmente aprecia la cerveza. Pero yo creo que rigor es la comida para poder darte tu buena cerveza mientras comes, aunque yo creo que hicimos el mejor pareo al momento. ¿Y qué le dirías a las personas en Puerto Rico para que sigan apoyando lo local y que apoyen a 135 Beer Boutique? Mira, yo creo que hay que ponerse el zapato de nosotros. Yo digo que a veces hay que dar gracias a Dios por tener un trabajo estable y que una compañía te pague. Hay gente que depende de lo que llega diariamente como yo. Y si mis recursos son mis clientes, yo no quiero dejar a mis clientes fuera. Yo tengo que reinventarme todo el tiempo para darle de lo que yo tengo. Esos poquitos que a lo mejor tengo en gracia, pues que ellos lo puedan recibir de una manera gratificante. Yo creo que es difícil tener una buena cerrada y servir comida sentada allá, el tacto con tu cliente se pierde. Yo digo que a veces, oye, hay barra y barra, ¿verdad? Mi barra es una barra donde la gente se siente familia. Aquí la gente son todos, somos como si son fraternos, la gente llega, la gente se conoce, la gente se invita un palo, la gente se invita una cerveza, me cuentan cómo fue su día. Y a veces esta distancia desde acá, mira la mesa, sirviendo un poco. Pero sabes que gracias a todas las cosas que han ocurrido y a lo que yo le doy duro, que es trabajar diariamente, la gente lo ve y el apoyo de mis clientes ha sido brutal. Yo creo que yo le puedo decir a la gente que no se quite, que siga trabajando, que busque cosas de reinventarse sin perder el foco de lo que es la esencia de su negocio.
porque pues hay que buscar la forma de mantenerlo. Pero la ejecutiva, oye, yo no digo nada malo sobre ella, nos están cuidando y hay que tener un ambiente sobre toda manera, tratar de esta entrevista que le hicieron a Juan Ricky Sánchez, el propietario de 100x35 Beer Boutique, otro de los empresarios, Eddie, que se ha tenido que reinventar durante esta pandemia y que se ha visto afectado con la orden ejecutiva más reciente, pues que prohíbe la venta de alcohol durante los fines de semana, y pues un comercio que depende de las ventas de cerveza, en este caso, pues se ha tenido que reinventar y pues ahora se certificó como pisero artesanal y está ofreciendo este producto para poder paliar las ventas este fin de semana. Y ha habido muchos negocios así, Carla, que han tenido que ampliar su oferta, porque evidentemente, pues ya sea por las restricciones de la orden ejecutiva o por el aforo también en los diferentes restaurantes o comercios, pues se ha visto afectada su volumen de ventas, y le impacta directamente a las personas que consumen sus productos. En el caso, ¿verdad?, de mucha gente inventando, no sé cómo se llama, la semana pasada, Servicarro para sus negocios. También los sistemas de delivery han evolucionado muchísimo. También tenemos negocios que antes no le vendían al público al detal y solamente vendían al por mayor, y también han acomodado su plantilla para suplementar esta necesidad de las personas en sus casas con sus hijos y demás. Así que dentro de toda la crisis siempre hay un poquito de oportunidad. Y como conversamos hace unos minutos con Melvin Quiñones sobre cómo los negocios se reinventan y buscan espacios online, el 100x35 Beer Boutique tiene su página online y tú puedes hacer tu orden y buscarla en su local ubicado en San Francisco. Así que entren a 100x35 Beer Boutique, hagan su compra. Tiene que ser ahora de lunes a viernes, pues porque de los sábados y domingos pues está prohibida la venta de alcohol. Pero si quieren apoyar este negocio fines de semana, pues pueden probar su pizza, que como vieron tiene una masa especial que es con cerveza, así que hay que probar esa pizza artesanal. Una verdadera historia de éxito. Tiene ahí, así que como muchos otros puertorriqueños y puertorriqueñas, otro comerciante que echa para adelante, le deseamos el mejor de los éxitos a 100x35 en esta nueva aventura, porque esto de ser empresario es una aventura diaria. Así es. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos con Conexión P. Continuamos en Conexión PYME y, como siempre ha sido uno de nuestros mantras, consulte a alguien, a un experto o a alguien que sepa antes de lanzarse a la aventura o de llevar a cabo cualquier modificación en su manera de operar. En la noche de hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, el licenciado Rubén Ayala, de permisoscomerciales.com. Buenas tardes, Rubén, bienvenido. Buenas noches, Eddie. Agradecido estar aquí en la nueva casa de Conexión PYME. Definitivamente. Y mira, tenemos que hablar acerca de esto de los permisos, porque mucha gente está despertando a la nueva realidad de que al tener que renovar este año, o ya durante el año que ha venido corriendo, con las diferentes limitaciones que tenemos, han tenido que enfrentarse a la realidad del famoso permiso único. Correcto. Y eso pues crea unas dificultades, ¿verdad?, y unas limitaciones. Cuéntanos un poquito de cómo se ha trabajado con ese asunto desde la parte de ustedes como consultores de los empresarios para propósitos de manejar la situación del permiso único. Pues como todos sabemos, desde el año pasado, desde el 2019, surgió lo que es la figura de permiso único, que recoge todos los permisos, endosos y licencias que requieren todos los negocios en Puerto Rico para operar. Ese permiso comenzó el 7 de junio, si no me equivoco, del 2019. Este año ese reglamento que trajo ese nuevo permiso, esa nueva figura, se impugnó en el tribunal, pero al son de hoy todavía está en el tribunal, está vivo, el reglamento está vivo. Pero ¿qué surge? Mientras eso ocurría en el tribunal, la agencia volvió a trabajar un nuevo reglamento. El nuevo reglamento comienza ahora en el 2 de enero, el reglamento conjunto 2020, y básicamente se comporta similar al anterior. El anterior tuvo problemas más de procedimiento que de contenido,
Pero este nuevo reglamento trae unos beneficios que la gente se quejaba, porque el reglamento, dentro de todo, lo que hace es unir, unificar los esfuerzos de los comerciantes. Este nuevo reglamento trae unos beneficios, como iba a comentar anteriormente, y uno de los mayores beneficios que tiene es que permite al comerciante renovar no tan solo por un año, sino te permite renovar por un año, por dos o por tres. El comerciante es el que va a decidir por cuánto tiempo va a renovar para no tener que estar con este proceso todos los años. Adicional a esto, la carga de las inspecciones que siempre le caían al comerciante, tenía que esperar por el Estado. De hecho, esa fue una de las primeras quejas que hubo cuando se adoptó el permiso único, que no iban a haber suficientes inspectores para ir a revisar, ¿verdad?, a hacer las inspecciones de los diferentes comercios. Y había el asunto de cuando son renovaciones de una empresa que no ha cambiado para nada su operación o su layout, ¿verdad?, en buen español, y que simplemente está renovando, ¿por qué entonces hay que hacer una inspección todos los años? Pero esto, hay una disposición en el nuevo reglamento que se supera. En ese comentario hay dos situaciones. Primero, las empresas que, como este permiso único le aplica a empresas nuevas y existentes, las existentes no se le va a tocar, no se toca lo que es el uso. La inspección para el uso no se evalúa el uso a esos negocios existentes, que era uno de los mayores miedos que tenían las empresas, que era que le volvieran a evaluar ese uso. Sí se inspeccionan las licencias de bomberos, salud o cualquier licencia de renta interna. El nuevo reglamento lo que hace es que esa carga de espera, porque una carga de espera que tenía todo comerciante, se le pasa al Estado. O sea, el nuevo reglamento trae, yo te voy a dar el permiso y tú empiezas a operar. Entonces, luego de otorgarte el permiso, voy a inspeccionarte para no darte esa carga de espera, no tan solo por la falta de empleados, sino la situación que surgió ahora de la pandemia. Y cuando te voy a inspeccionar no cumples, pues entonces, pero te doy break de carrera. Te doy break para carrera. Y entonces, si acaso, pues viene la penalidad. Y te doy break si surge cualquier cosa también. Tampoco claro. Es que tú empiezas a operar y te dieron una, fuera a inspeccionar 3 meses después y hay una situación, te voy a dar break también. Dime una cosa, esto se complica un poco también con la inserción de los municipios, particularmente cuando son municipios autónomos, que ahora pues lo que se llaman los endosos, como es el de salud, como es el de los extintores, como es el de las rutas de escape en caso de incendio, también los municipios se insertan dentro de este asunto casi virtual, porque verdaderamente se trabaja de manera virtual, no hay que ir a una oficina, no se utiliza o se utiliza muy poco la figura del gestor también, que es algo que tenemos que hablar más adelante, pero ¿cómo se inserta la figura del municipio, que parecería que a veces es un escollo en poder conseguir? En el caso de los municipios, yo digo que la figura del gestor, la oficina de gerencia de permisos se convierte en el gestor, porque la figura de permiso único lo que hace es recoger esa solicitud única y repartirla. La parte de lo que es prevención de incendios, salud, lo va a trabajar directamente el Estado, el municipio verifica el uso. Hacienda verifica rentas internas. Básicamente esa figura sigue trabajando la oficina de gerencia de permisos. Habíamos comentado anteriormente que el municipio, que es uno de los hechos mayores, también tiene la potestad de darle ese permiso de uso como tal, pero se tiene que regir por un reglamento y una ley que hay. No puede ser diferente a lo que es la oficina de gerencia de permiso. Claro. Y oye, y la verdad es que he trabajado con ellos, el ingeniero Gabriel Hernández ha hecho un trabajo estupendo, ¿verdad?, con toda esta, consolidando todo lo que es la tecnología. Pero te comentaba también fuera de cámara que ayer en las vistas de transición trascendió una información bien, bien preocupante. Hay cerca, creo que, de 4.000 permisos que están en el aire y que no se han podido finiquitar. Pero la administración entrante ha prometido un SAR de permisos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eso es básicamente una figura, una persona que va a trabajar directamente desde Fortaleza, trabajando directamente con ese problema de gaito y con los permisos aquí en Puerto Rico. Es bien claro que aclarar que los 4.000 y pico de permisos, no todos caen como permisos únicos. La agencia trabaja permisos de construcción, permisos ambientales, un fracatán de permisos. Sí también te puedo decir que desde la pandemia, una de las agencias que nunca paró, porque ya trabajaba de manera remota anterior a la pandemia, claro, es la Oficina de Gerencia de Permisos. La Oficina de Gerencia de Permisos básicamente nunca paró de operar y siempre estuvo todo el tiempo recibiendo casos y otorgando permisos. Eso no paró, eso también bien decirlo. Yo quisiera decir algo bien importante al empresario puertorriqueño. Muchas veces nos quejamos de los permisos. Yo entiendo que este 2021 tenemos que empezar con el pie derecho, y yo creo que en Puerto Rico, para establecer un negocio, lo primero que tú tienes que evaluar es la zonificación. Si aquí en Puerto Rico la zonificación es el instrumento que te da el Estado para otorgarle un uso específico a cada área geográfica de Puerto Rico.
muchas veces nos quejamos de que no tenemos el permiso aquí, nos tardamos mucho allá, pero ya el Estado te dio los usos adecuados para todas las áreas de Puerto Rico. Me das el pie forzado para mi próxima pregunta, que es la del asunto de los costos. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Tiene que ver con el volumen de negocio? ¿Cómo funcionan los costos de los permisos? ¿Entiendes que es muy oneroso, que eso debe también revisarse? ¿Cómo lo ves? Los costos se mantienen básicamente igual desde mucho antes del reglamento conjunto. Los endosos, el reglamento lo que hizo fue unir todos los permisos. El costo se mantuvo igual de lo que tú pagabas anteriormente directamente a bomberos, a salud. El costo se mantiene igual. Y para ese empresario emergente que nos está mirando ahora mismo, que está buscando los papeles de todo y pensando lanzarse a la aventura, ¿resulta una carga onerosa? Yo entiendo, mira, un promedio, un negocio normal, un local normal, una tienda de zapatos, una tienda de ropa, que su local sea de menos de 1,000 pies cuadrados, lo que paga serían $290 al Estado. Es una cantidad bastante... doable, ¿verdad? Mira, como les decíamos al principio, siempre la importancia de consultar a las personas que saben, a los expertos, es importante. Cuando uno está empezando, no siempre tiene las herramientas y el recurso para poder llevarlo a cabo, pero nosotros aquí en Conexión Pyme siempre les vamos a tener a los mejores recursos para ustedes, para poderle dar todo lo que necesitan para tener una operación eficiente. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hablaremos próximamente. ¿Cómo no? Continuamos en Conexión Pyme. Carla, súper interesante estas entrevistas, también como la historia de éxito que tuvimos y repasamos en el programa. De verdad que estas herramientas son súper importantes y el conocimiento, pasarle ese conocimiento a todas estas personas que nos están viendo es más que útil, es una necesidad. Sí, porque queremos que ustedes como público, ¿verdad?, auspicien nuestras empresas locales, pero del mismo modo queremos que nuestras empresas locales estén sólidas. Sabemos que los tiempos están llenos de retos, pero también están llenos de oportunidades, como hemos visto durante la noche de hoy. Así es, y la importancia, y lo vuelvo y lo recalco, de consultar al experto, al que tenga el conocimiento. También estamos disponibles en las redes sociales, por si acaso tienen alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda de lo que cubrimos en las entrevistas, con mucho gusto les podemos contestar. Van a tener las redes sociales disponibles, tanto Instagram, Facebook como Twitter, para podernos dejar sus comentarios y sus interrogantes también. Recuerden que pueden conectar con nosotros a través de Conexión Pyme en todas las plataformas sociales. Le damos las gracias a Lauden Consulting por ser el auspiciador de este programa. Y también le damos las gracias a nuestros invitados especiales, a Melvin Quiñones y al licenciado Rubén Ayala, por siempre decir presente y darnos la ayuda que necesitan los pequeños negros comerciantes. Y sobre todo a Noticel por hacernos llegar hasta sus hogares y poder ver el programa, no tan solo en vivo, sino que también lo tienen ahí para más adelante compartirlo con sus amigos. Sería un placer para nosotros que así lo hagan. Así que ya sabe, seguimos aquí todos los miércoles a las 7 de la noche en esta nuestra nueva casa, Noticel. Buenas noches. Buenas noches.